¡Muévete! Vamos. Esa debe de ser la granja donde tienen retenida Praxitea. Vamos, vamos. Ela. Espero que nadie me vea aquí. ¡Morales! ¡Me veo!
Creía que sería libre. Gracias, querida. Ahora debemos irnos de aquí. Puede que vengan más bandidos. Por favor, vayámonos de aquí. Gracias por rescatarme, querida. No me des las gracias, voz de Apolo. ¿O acaso pronunciabas las palabras de otro? Veo que conoces a mi nieto. Es cierto, les mentí a todos. Cuánto lo siento. Los dioses ya deberían haberme matado, pero me obligan a vivir con el remordimiento. ¿Por qué profetizabas mentiras? La gente confiaba en ti. Debías hacerles llegar las palabras de Apolo. No pretendía mentir cuando me eligieron oráculo de Apolo, pero conocí personas que me obligaron a pronunciar sus palabras. De lo contrario, mi familia habría pagado por mi desobediencia. ¿Familia? ¿Le dijiste a una familia espartana que su hijo menor debía morir? ¿Una madre de ojos apenados como los míos? Lamento que hayas perdido tanto. ¿Quién quería secuestrarte? Dudo que la idea se les ocurriera a esos brutos. No me preguntes eso, por favor. Los que ahora quieren castigarme, los que me obligaron a pronunciar sus palabras, te enterrarán viva si los menciono. Los enmascarados que portan capas negras. El culto de Cosmos. No pronuncies su nombre. ¿Te lo ha contado? ¿Fue el oráculo el que destruyó? Lamento lo que he hecho y acepto mi castigo. Pero por favor, no dejes que me mate mi nieto. No, es responsabilidad mía. Debo ser yo quien la mate. He matado lo suficiente para saber que la violencia no tiene fin. Lo mejor será superarlo y aprovechar la vida que los dioses os han dado. ¿Superarlo? Sí, dijiste que Praxitea destruyó tu familia. Ya no podrá causar más daño. Y matarla por venganza no cambiará el pasado. Además, ¿cómo era aquello que dijiste sobre la esperanza? Gracias por tu piedad. Prometo que usaré el resto de mis días para hacer el bien. Tienes razón, Cassandra. Tal vez no pueda perdonar a mi abuela, al menos no ahora. Pero ella puede seguir con su vida, y yo con la mía. Creo que has tomado la decisión correcta. Oh, ¿cómo lo haces? ¿Cómo decides quién vive y quién muere? ¿Cómo lo haces tú, Licaón? Muchas vidas dependen... Creo que te necesito, Cassandra. No para matar ni para buscar nada. Necesito que estés conmigo. No puedo quedarme para siempre, pero por ahora... Cuidaré de ti, sanador.